Esta enriquecedora experiencia comenzó como un trío en el que hacíamos las cosas bastante peor que ahora. ¿Y por qué el 2 del nombre? Porque aparte de que ahora somos dos, eso pasa a ser evidente. En realidad lo que ocurre es que al cambiar las canciones de formato trío a formato dúo, sufrieron tanto cambio, hubo que eliminar tantas y hubo que hacer tantas nuevas que casi que se convirtió en un proyecto nuevo. Claro que no era exactamente nuevo, era como la secuela, así que japoneses 2, por eso. Bueno, creo que cualquiera que vaya a un concierto nuestro se planteará en un momento dado: oye, esta gente debe escuchar muchas cosas distintas. Pues sí, escuchamos muchas cosas distintas, incluyendo el pop dance de los 90, del cual creo que Gala fue un antes y un después. O sea, un solo disco y Coming to My Life, Free from Desire, Let a Boy Cry, Suddenly, temazos, un temazo tras de otro. Me parece un disco clave en el pop de los 90. Nosotros nos gusta gastarnos el dinero en aparatos raros, y entonces él tiene, aparte del bajo, un teclado que se llama microcore, pero eso no es relevante, y saca unos sonidos muy divertidos. Y yo me compré otro tecladito que tengo al lado de la batería, pues también saca sonidos. Tengo una caja de efectos para la voz y una cosa, un causillator que se llama, que es un sintetizador de dedo, ¿no? Y entonces tú pasas el dedito y dices, yo también tengo uno. Tenemos dos, porque somos japoneses. Dos. Japoneses dos. Buenas noches. Me llamo Daniel Plainview y soy un hombre de familia. Este de aquí es mi hijo y mi socio, HW Plainview. Verán, nosotros les ofrecemos un vínculo familiar que muy, muy, muy poquitos empresarios pueden siquiera molestarse en entender. Verán, con su permiso, vamos a excavar la tierra para extraer, como quien dice, un mar de petróleo.
Pero a pesar de mi actitud megalómana y de mi bigote campechano, quiero que sepan que odio a todo el mundo. Les odio a todos y cada uno de ustedes. Solo soy capaz de ver con transparencia lo malo de cada persona. Quiero conseguir el dinero suficiente para aislarme de la gente.